Hola, Rael. Tanto tiempo. Trajiste visitas. Y muy importantes. ¿Podrías abrir la puerta? Adelante. Orcal te espera. Nos vemos, Rael. ¡Guau! ¡Qué lugar! Aquí es donde se guardan los recuerdos, ¿no? ¡Qué observadora! Así es. En la cámara de presencia se almacenan los recuerdos. Los recuerdos de quienes no pudieron regresar a la Madre Esfera. Por aquí. Veo que tenemos visitas. Bienvenidos. Permítanme presentarles. Él es el profeta de Sion, Orcal. Soy Yip del Escuadrón Aéreo. Yo soy Lily. Mucho gusto. Adam me ha hablado de ustedes. Derrotaste a una Itiva Alfa. ¿Podrías mostrarme lo que conseguiste? Ten. Ah, es un núcleo alfa. Un momento, por favor. Tu objetivo es liberar al mundo del Nightiva Supremo, el líder de todos los Nightivas. Bueno, supongo que quieres usar el núcleo alfa como una llave para abrir un camino hacia el nido. ¿Es así? ¿Cómo lo supiste? Lamentablemente, se necesita más que el núcleo alfa para abrir el nido. ¿Qué? No puede ser. Entonces, ¿no hay otra forma de llegar al nido? Si fusionas cuatro núcleos alfa, puedes crear algo llamado núcleo maestro. Solo con el núcleo maestro podrás llegar a los rincones más profundos del nido. ¿Cómo? ¿Cómo sabes todo esto? Es gracias a mi vinculador personal con el complejo de la superficie. Puedo buscar en cualquier lugar de la Tierra. Solo necesito la cantidad suficiente de energía. ¿Eso significa que también puedes rastrear al Nightiva Alpha? Suficientes presentaciones. Adam, por favor, inserta la hipercelda. Eve, aquí.
Por favor, sigue a Adam. Eve, Lily, por aquí. Ay, está muy oscuro. No me gusta la oscuridad. Este es el hipergenerador, la fuente de toda la energía de Sion. Eve, la hipercelda que trajiste dará luz a Sion. Eve, coloca la hipercelda aquí. ¿De cementerio? No. Esta gente está en un sueño profundo por la falta de energía. Y si seguimos así, solo habrá oscuridad. Eve, ayúdanos. Gracias a la hipercelda que consiguió Eve, están a salvo. Al menos por ahora. Me alegra haber podido ser de tanta ayuda. ¿Necesitamos más hiperceldas para despertar a los ciudadanos? Sí. Necesitamos 3 hiperceldas más para reconstruir Sion por completo. Volvamos con Orcal para que escuches el resto de la historia. Forasteros, gracias por su arduo trabajo. Gracias a ustedes, las vidas de miles de personas se han prolongado. Y mi vinculador personal se está estabilizando. ¡Excelentes noticias! Significa que ahora podemos detectar la ubicación del Nativa Alpha. Toda la energía del sabio sigue dedicada al mantenimiento de la cuna. ¿Quién eres? ¿Ah? Este es Man, un comandante centinela. También es guardaespaldas de Orcal. Mis habilidades son, digamos, limitadas, así que aún no puedo alcanzar nuevas áreas. Sin embargo, con la energía de más hiperceldas, seguro podré rastrear al Nativa Alpha. Por eso debo pedirles un poco más de ayuda. Altes Levois. Un lugar fuera del páramo, una ruina del pasado. ¿Cuento con ustedes para recuperar otra hipercelda de ahí? Eve, sé que nos va a ayudar. Sí, no tenemos alternativa. Adam, Lily, cuento con ustedes. No va a ser fácil. Hay que estar bien preparados.
Ángel, Orcal nos ha dado la orden de cooperar contigo, así que estaré observando. No confío en ti. No te perdonaré si amenazas nuestro orden. Ángel, soy Lo, un centinela. La situación actual en Sion es desesperante, pero creo que tú puedes salvarnos. Ángel, los centinelas te estamos observando. Orcal te ha permitido entrar en la ciudad, pero eso no significa que puedas hacer lo que te plazca. Ángel, me enteré de que ayudaste a resolver el problema con el hipergenerador. Sigue así y haz lo que puedas, siempre y cuando beneficie a Sion. Ángel, Sion tiene muchas reglas. Por lo general son medidas temporales para impedir la caída de la ciudad. Siempre debes recordar esto. La ciudad está en grave peligro. Más allá de eso, todo depende de ti en realidad. No me molestaría que nos salvaras. Ángel, Orcal nos ha dado la orden de cooperar contigo, así que estaré observando. Las cosas se ponen muy serias en la cámara de presencia. No puedo creer que ese tipo aterrador no dejara de mirarme. Sé que no parece, pero es más amigable de lo que uno imagina. Tengo que hacer el mantenimiento del tetrápodo antes de irnos. Eve, ¿te puedo pedir un favor? Pedí un tablero de control de propulsión en una tienda que se llama Hermanas Chatarra. ¿Te molestaría ir a recogerlo y llevarlo al refugio? Puedes aprovechar para recorrer la ciudad. Ok. Yo voy a usar el taller de Adam un rato. Ya quiero probar ese dron. Bueno, cuando cada uno termine lo suyo, nos reunimos en el tetrápodo. ¿Estás buscando Hermanas Chatarra? Sigue por este camino hasta que veas unas escaleras a la derecha. Como sea, hace mucho que no veía un ángel. ¿Un ángel? ¿En Sion? La profecía pronto se hará realidad.